¡Ey! ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al episodio final de Lesser Spec 3. Hoy echaremos un ojo a lo que han sido las estadísticas de esta serie, a cómo hemos competido todos los jugadores que estábamos aquí, los 29 jugadores de la plantilla. Y nada, pues un repaso a las estadísticas finales de la serie y un episodio así final, ¿no? Homenaje a lo que ha sido la serie, que ha acabado, de verdad, la serie ha acabado aquí, ¿eh? La serie ha acabado aquí arriba con el triplete y el mundial, tío. Es que no podía acabar mejor, la verdad. Es que es imposible que acabase mejor. Bueno, vamos a ver lo que nos ha deparado esta serie. 12 episodios, 13 contándose el mundial. Vamos a ver nuestros jugadores, estadísticas y... bueno, no hay mucho más que ver. Porque en esa serie, bueno, pues conocemos ya el palmarés. Y los traspasos no, pues no ha habido traspasos realmente, son los jugadores del filial. Bueno, lo primero, el equipo. Pues es este de aquí, con sus valoraciones. Estas son valoraciones acabado el episodio 12, ¿vale? Sin contar el episodio del mundial, ¿vale? Porque creo que William subió a 90. Justin creo que tenía 93, pero bueno, estos son valoraciones actualizadas después de acabar el triplete, después del triplete, ¿vale? Pero no después del mundial. Aquí teníamos un apartado nuevo, ¿no? Que he hecho, que es el de las nacionalidades, que lo hice para esta serie. Y los jugadores que veis marcados en rojo son los jugadores internacionales que estuvieron en el mundial, ¿vale? Para tenerlo yo aquí a mano y poder tener aquí la pantalla con el juego y aquí tener la pantalla donde veía todos los jugadores que estaban compitiendo. Lo dicho, los jugadores en rojo y las selecciones a la derecha son las que estaban representadas en el mundial, ¿vale? Las que están en rojo. Y aquí veis todos los jugadores, bueno, de las diferentes nacionalidades que teníamos. Como veis, potencial, todos tenían 95 de potencial. Estos, los reservas, ya había alguno que había perdido potencial. Immunity realmente le puse potencial a 65 porque ya no subía más de 65, tenía 30 años. Al final yo conseguí subirlo con entrenamiento, pero no era lo normal. Bueno, aquí en esta hoja es donde actualizo. La hoja de los potenciales, que bueno, esto en esta serie lo he utilizado poco o nada. Esto de los potenciales dinámicos, la verdad es que lo puedo eliminar porque esto no... De hecho había datos ahí de Madrid porque esto está copiado de Madrid. Bueno, el valor de plantilla evidentemente es cero porque no hemos fichado nada. Esto es que estas cosas son más para verlos en otras series. Aquí sí podemos ver los traspasos, todos los jugadores que hemos vendido. Aquí todos los jugadores que hemos subido del filial al primer equipo. Y aquí todos los que hemos vendido. Aquí tenemos el balance final, que bueno, esto sí que podría interesarnos. Hemos gastado 1.425.000 en fichajes. A 25.000 por cada uno de estos. Veis que todos son 25.000, porque es lo que cuesta fichar a estos jugadores para el equipo. Y hemos recibido 4.560.000 en ventas. El balance es de más de 3 millones. Puede parecer poco, pero para un equipo pequeño... Oye, es un dinero. Es un dinero, para un equipo pequeño es dinero. Y claro, al final hemos tenido una gran evolución y nos han ido dando muchísimo presupuesto, ¿no? De hecho, teníamos 80 millones o 100 millones o algo así. Y esos 3 millones no tienen importancia, pero imaginaos empezar en un equipo de cuarta división y no tener estos jugadores que teníamos nosotros, ¿no? Hacer un modo carrera con un equipo de cuarta división, bien hecho. Bueno, nosotros realmente hicimos el modo carrera de Jens y tampoco nos sirve de nada esto. Porque fichamos jugadores de cantera todo el rato. Y acabamos ganando la Champions. Bueno, da igual. ¿Me entendéis, no? Sí, creo que me entendéis. Puede ser un buen suplemento. Puede ser un buen suplemento en un momento dado. Bueno, el fichaje más importante fue el de Carvajal. Bueno, fue el de Carvajal. Fue el de Carvajal porque es el primero que aparece aquí, pero todos han costado 25.000. La venta más alta, eso sí, fue la de Velázquez por 500.000, ¿vale? Jugador más caro que hemos vendido del filial. Y poco más que ver aquí. No hay nada más que ver. Aquí pone Jara y Casemiro, pero esto... esto no es ahora. Vale, el palmarés. Pues aquí podemos ver el rendimiento, ¿no? Que hemos tenido las diferentes temporadas. En la primera temporada fuimos campeones de la Liga Smartbank, perdón, de segunda división. Y caímos en 16avos de Copa. 37 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Con 109 goles a favor y 33 goles en contra. Lo que deja unos promedios, que bueno, sí, vamos a verlos. 2.40 de puntos por partido. 2.27 de goles a favor por partido y 0.69 de goles en contra. La verdad es que son buenos números, ¿vale? Son realmente buenos números. Cierto es que en esa temporada estábamos compitiendo en segunda división. Ya en la primera temporada, en primera, acabamos cuartos y caímos en octavos de final de la Copa. Tuvimos una progresión en Copa, avanzamos una ronda más. Y en Liga, bueno, pues acabamos cuarto, no ganamos la Liga, pero claro, pasábamos de segunda a primera. Y en la primera temporada, en primera, acabamos en cuarta posición. Los números son peores, pero claro, hay que tener en cuenta eso, porque estábamos compitiendo en primera y no en segunda. 30 victorias, 4 empates y 11 derrotas, para un total de 77 goles a favor y 36 goles en contra. Veis que menos victorias, más derrotas, menos goles a favor y más goles en contra. Por tanto, los números son los peores de las 3 temporadas que hemos tenido. Pero es que claro, era el salto de segunda división a la primera. Y la última temporada, que es esta que hemos jugado, campeón de Champions, campeón de Liga y campeón de Copa. Triplete, con 52 victorias, 8 empates, tan solo una derrota.
el doble de empates que en las dos anteriores temporadas, ¿eh? El doble de empates que en la segunda y que en la primera temporada. Y el mismo número de empates que en las dos anteriores sumadas. Ojo a eso, ¿eh? Pero solo una derrota, tío. Solo hemos perdido un partido toda la temporada y fue en pretemporada. Fue en pretemporada. 148 goles a favor y 21 goles en contra. Los mejores números de lejos, ¿no? Ahí vemos los promedios con 2,69 puntos por partido, con 2,43 goles a favor por partido y con solo 0,34 goles en contra. Es que hemos encajado 21 goles en 61 partidos. Hemos encajado 21 goles en 61 partidos. Prácticamente es un gol cada 3 partidos. Hemos encajado un gol cada 3 partidos. Y con esos números, pues hemos hecho una locura. Hemos ganado 4 títulos de 7. Hemos ganado 4 títulos de 7. Hemos... Los títulos que no hemos ganado han sido las Copas del Rey en las dos primeras temporadas y la Liga, la primera división en la primera temporada que la disputábamos. Que al final es normal no haberlo ganado. Aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de victorias, 77,3%, 10,4% de empates y 12,3% de derrotas. La verdad es que son bastante pocas derrotas. Hemos perdido solo 19 partidos, 19 de 154. 19 de 154, es que... Hemos hecho muy buenas temporadas, casi un 80%, más de un 75% de victorias, es espectacular. Y lo último que nos queda ya por ver son las estadísticas de nuestros jugadores, ¿no? Por temporada, las podemos ver aquí, las de la primera temporada, segunda temporada y tercera temporada. Estas son estadísticas que ya sabéis que cuando acaba la temporada yo las enseño. Así que tampoco vais a ver aquí nada que no supiese ya, pero bueno. No sé, cosas destacadas. Pues Spectre Junior marcó 30 goles en la primera temporada, se apagó en la segunda, 16. Y se ha reactivado la tercera con 26. Bueno, el salto de segunda a primera pues costó bastante. Aún así, con 16 goles fue el máximo goleador del equipo. Y en esta tercera temporada el que ha irrumpido claramente es Tocarroncho con 37 goles, ¿no? Venía de hacer 14 en la primera temporada en primera, solo a 2 de Pichichi. Pero en la temporada de segunda división marcó 15 goles por 30 de Special Junior. Marcó solo la mitad. Tocarroncho que ha tenido una explosión increíble, ¿no? También ha llegado a 12 asistencias. Había hecho 9 y 4 en las anteriores temporadas, ¿eh? Había hecho 13 asistencias en las dos temporadas anteriores y en esta ha hecho 12. Irrupción total de Tocarroncho, llegando a las dobles figuras y siendo el máximo goleador del equipo y uno de los máximos asistentes. Después, no sé, podemos ver a Gars, que repite doble figuras, además con 25 goles, también una irrupción goleadora muy importante, y con 14 asistencias, superando sus registros de las temporadas anteriores. Donde en la segunda veis que también había llegado a esas dobles figuras. De hecho, es el único jugador que ha llegado en dos temporadas a la doble figura. El único. Gars, ahí está el tío. Después Chino también había llegado a doble figuras en esta temporada. 17 goles, superando los 10 y los 11 que había marcado las temporadas anteriores. Y con 17 asistencias. Más que en las dos anteriores juntas. En las dos anteriores juntas había sumado 12. 17 ha hecho en esta temporada también muy, muy buena de Chino. ¿Y qué más comentaros? Pues no sé, Vida ha marcado 7 goles en esta temporada. También más que las dos anteriores. Demon también ha marcado 5 goles, más que las dos anteriores. Es que hay muchos jugadores que se han salido, tío. Se han salido completamente. Tripaseca venía de la pasada temporada ni marcar ni asistir. Y en esta ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias. Ahí lo veis. Es que todos los jugadores han estado muy bien, tío. El Matador, que venía de una temporada completamente decepcionante. En la primera estuvo muy bien, con 14 goles y 7 asistencias. En la segunda, decepcionante, al menos en cuanto a cifras, con 4 goles y tan solo 3 asistencias. Y en esta, repite esas 3 asistencias, pero marca 12 goles. Se ha activado un poco ahí en el aspecto goleador. Y yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿no? El Tortuga tiene una asistencia, me acabo de dar cuenta. El Tortuga, portero, tiene una asistencia. Tiene una asistencia de Tortuga, yo que me alegro. Y no sé, yo creo que... Bueno, pues creo que hemos estado bien. Creo que hemos estado bien, han sido grandes temporadas. Se me queda ese hecho de que algunos reservas no hayan jugado en esta temporada. Tampoco Diego jugó en la primera. Diego ha jugado un partido en 3 temporadas, lo siento mucho. Algún día quizá tengas la oportunidad de ser titular o suplente y no tengas estos problemas de no jugar. Pero bueno, hay poco más que comentar. Munitis había marcado su primer gol también en esta temporada. En fin, no sé si han marcado todos o casi todos. Lo podemos ver ahora. Estas son las estadísticas ya sumadas de todas las temporadas. Y aquí podemos ver el balance, ¿no? Digamos. El partido jugado, el que más ha jugado ha sido Chino con 135, seguido de Spectre Junior, que solo ha jugado uno menos. Los partidos jugados por temporada, pues el que más ha sido Chino con 45. Y por eso, ¿no? Porque Spectre Junior le ha faltado un partido para llegar también a ese
a esos 45 partidos por temporada. En cuanto a goles, el pichichi del equipo ha sido Petre Junior con 72 goles. Pero en goles por partido, el mejor ha sido Tocarruncho, con un promedio de 0,55. Ha marcado 66 goles en 120 partidos, 72 en 134 Espectre Junior. Lo veis por aquí. Después, pues el promedio, ya lo veis, 0,55 Tocarruncho, 0,54 Espectre Junior. Muy, muy cerquita. Y después otro que tiene muy buen promedio es API, que ha jugado 4 partidos y ha marcado 2 goles. Grande API. Pero no, ya promedios reales, sin tener en cuenta que ha jugado tan pocos partidos, vemos aquí un 0,42, por ejemplo, de Gars, centrocampista, que ha marcado 55 goles en 132 partidos también. Muy buenos números. En asistencias, Gars es el que gana, ¿no? El que más ha dado, 33. Y además es el que mejor promedio tiene, con 0,25. Por aquí no he mirado yo. Chino, por ejemplo, tiene 0,21, con 29 asistencias en 135 partidos. Y ya después nos alejamos hasta un 0,14 por aquí de Alejandro Vázquez, que ha dado una asistencia en los 7 partidos que ha jugado. Bueno, y un 0,15 por aquí de Torres, que también ha dado 3 asistencias en 20 partidos. Si nos vamos a porterías a cero, el que más ha sido Justin, evidentemente, portero titular del equipo. Pero el que mejor promedio tiene es Vida, el lateral derecho, que tiene una portería a cero menos, solo una portería a cero menos, en 2 partidos menos, 76 en 130. El promedio veis que es 0,58 y 0,58, pero si aquí el juego pone a Vida, es porque aquí con los decimales, el juego digo, si aquí el Excel pone que es Vida, es porque con los decimales Vida estará ligeramente por encima de Justin. Tarjetas amarillas, el que más, Da Panzer, 19 amarillas en 3 temporadas, son bastantes, son bastantes amarillas, sale a 6 amarillas por temporada, no son pocas. Pero el que mejor promedio tiene, el que peor promedio tiene en este caso, ¿no? Porque que te sacan amarillas no es bueno. El que peor promedio tiene es Brevan Rodríguez, 0,2, con 9 amarillas en 45 partidos. 0,2, 0,15 veo por aquí, por ejemplo, bueno, de Panzer, 0,11 Vida. Son así los que, bueno, 0,14 aquí SJ con 8 amarillas en 57 partidos. Son los que más tienen, Huguito también con una amarilla en 9 partidos. Y por último las tarjetas rojas, con Tripaseca, que es el único jugador al que han sacado 2, ¿no? Sí, Tripaseca, el único jugador con 2 rojas directas. Y el que mejor promedio tiene es Puccini. El que mejor promedio tiene es Puccini con 0,02. Puccini, que ¿dónde anda? El 12, ¿no? Sí. Aquí está, que le han sacado una tarjeta roja en 46 partidos. Que tiene más o menos un mismo promedio que Tripaseca, pero lo digo, lo he dicho antes, ¿no? Puccini tiene que tenerlo algo superior, por los decimales, pero tiene que tener un poco más. Lo último es la valoración media. La valoración media, vais a ver a algunos jugadores que sale muy baja, por ejemplo, Diego sale 2,4. ¿Por qué? Porque solo ha jugado un partido. Entonces, hay 2 temporadas en las que tiene 0 de valoración, y es por eso que sale 2,4. Pero bueno, el que mejor promedio tiene, el que mejor valoración media tiene, es Tocarruncho con 7,5, seguido con un 7,47 por Gar, 7,47 también para Spectre Junior. Y bueno, poco más. ¿Sabéis que el año pasado lo que hicimos fue que cogía a los mejores jugadores por promedios y todas esas cosas, ¿no? Para que repitiesen el año que viene. Se me ocurre que podríamos coger a los mejores jugadores de esta temporada, pues así, por promedio, ¿no? Por ejemplo, el que mejor goles por partido ha tenido, William Tocarruncho, pues Tocarruncho sería uno de los jugadores para el año que viene. Asistencia por partido Gars, pues Gars sería otro. Porterías a cero por partido Vida, pues sería Vida. Tarjetas amarillas y rojas, evidentemente, no es positivo. Y después otro jugador que sería Tocarruncho, que también es que coincide con el de goles por partido. Entonces, el año que viene, en principio, podríais repetir Tocarruncho, Gars y Vida. Vale, son los 3 jugadores y Chino. Vamos a meter a Chino también, que es el que más partidos ha jugado. Soy los 4 jugadores que el año que viene tenéis garantizado un puesto en el equipo. El resto, ¿queréis participar el año que viene? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Los miembros del canal tienen garantizada su participación en la serie. De hecho, el Matador, por ejemplo, es uno de los miembros del canal. Si sigues siendo miembro del canal cuando empiece la serie en FIFA 21, estarás seguro 100% en la serie. Así que lo dicho, si queréis ser parte de la serie, hacer los miembros del canal y los miembros que están asegurados dentro de la misma. Si no, pues si no tendréis que intentarlo y si tenéis suerte entraréis, y si no, pues lo tendréis más difícil. Con esto dejamos el SD Spectre, con esto dejamos el modo carrera de suscriptores este año. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta serie, y el año que viene habrá más, estamos ya muy cerquita de FIFA 21 y nada, pues nos vemos en la próxima. Adiós.